Buenos días. Me informa el secretario que tenemos quórum, por lo tanto, podemos dar comienzo a esta sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Habéis tenido todos el acta de la sesión anterior, por lo tanto, eh, voy a pasar a solicitar la posición de voto sobre la misma para abordar ya de esta forma el primer punto del orden del, del día. Eh, bueno, no te he dado la palabra para que leas su enunciado. Pues directamente. Eh, por el Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo de Ahora Madrid. A favor. Queda, por lo tanto, aprobada por unanimidad. Y ahora sí ya abordaríamos el contenido de esta comisión con el apartado referente a los dictámenes de asunto que con carácter previo a su aprobación al Pleno debemos de, de sustanciar en esta comisión. Le doy la palabra al secretario para que nos dé lectura al, al enunciado del punto 2. Sí, el punto número 2 es una propuesta del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones para aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 9.754 euros con seis céntimos a favor de, de particular para el abono del gasto correspondiente a la adquisición de lotes de libros educativos y formativos en el Distrito de Fuencarral-El Pardo. Muchas gracias, Javier. Por el equipo de gobierno va a intervenir José Luis Fernández Martínez, coordinador del Distrito de Fuencarral. Hemos acordado en la Junta de Portavoces que en estas tres propuestas va a haber un primer turno por parte del equipo de gobierno de un minuto de explicación del contenido de la misma y luego los portavoces tendrán eh, tres minutos cada uno para cerrar posteriormente también el portavoz del equipo de gobierno. José Luis tiene la palabra y bienvenido a esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. En principio, para explicar brevemente el contenido de este contrato, es algo que se viene haciendo tradicionalmente en el Distrito de Foncarral del Pardo. Se tramitaron expedientes desde el año 2006 al 2011. Siempre con el mismo objeto del contrato, no hubo ningún problema en la tramitación, pero en este caso parece que por un cambio de criterio en la intervención delegada de la Junta Municipal decidió a última hora, en el, año, en el, el día 30 de diciembre, no, no informar favorablemente el reconocimiento de la obligación, porque entendía que la aplicación presupuestaria utilizada no era la que habíamos puesto, que era actividades culturales, sino atenciones protocolarias. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues con esta explicación que te agradecemos, vamos a iniciar el turno de intervenciones de los grupos municipales. Silvia, tienes la palabra. Bueno, muy brevemente, querríamos saber a qué obedece este cambio de criterios. En los anteriores años, en la intervención delegada también eh, fijó para este especie de contrato menor de, de suministro de, de bienes, digo, de suministro de libros educativos y formativos, también informó si debía imputarse a, a actividades culturales, a la parte de actividades culturales, o también el criterio de atenciones protocolarias y representativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Por el Grupo Municipal Socialista eh, no se utiliza el turno. Por el Grupo Municipal Popular, Percival, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, eh, señor presidente, y gracias al señor gerente por sus explicaciones. Yo creo que es bueno recordar exactamente de lo que estamos hablando. Es, es decir, este contrato a lo que está destinado es a comprar 800 y pico libros, 812 libros, destinados al eh, uso en el centro cultural y a otros centros. En, en el distrito de Fuencarral. Esto, por supuesto, nos parece bien, no tenemos ninguna duda de la necesidad de, 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 deber ar, de adquirir estos libros. Lo que sí que nos causa dudas es el procedimiento. Un procedimiento, primero, sorprendente por la fecha. Es decir, que se, que se compren estos libros un 29 de diciembre, pues francamente uno se pregunta por qué no se ha hecho antes y por qué se ha esperado hasta prácticamente el último día del año. Por otro lado... Están las, los reparos de la intervención a los que usted ha hecho referencia. Eh, eh, importante también es destacar el hecho de que estos libros se compraron un 29 de diciembre sin que hubiese crédito presupuestario. Eh, uno se pregunta por qué no se esperó eh, hasta entrado el año 2016 para que sí que hubiese crédito presupuestario y tener que evitar hacer este reconocimiento extrajudicial. Y por último, eh, algo que tampoco. Eh, nos gusta es el hecho que en el expediente no aparecen los tres presupuestos que eh, según la instrucción de la Consejería de Hacienda, perdón, de la Concejalía de Hacienda, se hubiesen debido pedir, puesto que este es un contrato menor, y en la práctica lo que se ha hecho es eh, pues comprar a dedo, elegir a dedo la, li la librería a la que se han comprado estos 800 libros con un contrato de casi 10.000 euros, en fin, que es una... Para una librería es un contrato bastante apetitoso. Por lo tanto, eh, creemos que el procedimiento, insisto, sin poner en duda la necesidad de, este, de esta compra, el procedimiento no nos parece que haya sido muy adecuado. Gracias. Muchas gracias, Percival. José Luis, tienes la palabra. Muy bien. Yo mm, lamento discrepar profundamente de todas las afirmaciones. Primero, el procedimiento ha sido escrupuloso. En el expediente de contratación aparecen tres solicitudes de presupuestos y tres presupuestos presentados. Por FNAC, Librería Rafael Alberti y Distribuciones Ferán. Se adjudicó lo tengo aquí. Se adjudicó a, a la oferta económica más ventajosa, que fue Librería Rafael Alberti, utilizando el procedimiento establecido y atendiendo a la instrucción del delegado de Hacienda. Por otra parte, el hecho de que eh, no se puede decir que no haya crédito presupuestario en la aplicación presupuestaria de actividades culturales que era donde nosotros eh, desde el distrito habíamos propuesto la imputación del gasto, había crédito suficiente. Donde no había crédito suficiente es en la aplicación presupuestaria que a juicio de la intervención delegada se debería aplicar, que era atenciones protocolarias. Por eso hemos tenido que hacer la transferencia de crédito a este programa en el año 2016 para atender el requerimiento de la, de la intervención. Insisto, y esto es un cambio de criterio, de la intervención porque en el año 2009 tramitamos un contrato con el mismo objeto y por parte de la intervención se informó favorable la aplicación presupuestaria, actividades culturales, otros suministros. En el año 2011 volvía a suceder lo mismo, pero este año, 2015, pues ella, la interventora delegada, entendió que no teníamos que aplicarlo ahí, con lo cual por eso hemos tenido que hacer la transferencia de crédito para atender la, eh, la obligación que habíamos contraído y respecto de las fechas, eh, durante los años 2007, 2008, 2009, 2011, se ha hecho el mismo gasto en fechas idénticas, todo a, alrededor del mes de diciembre, con lo cual yo creo que era una actuación que veníamos haciendo tradicionalmente en el distrito, pero por un cambio de criterio, insisto, de la intervención delegada, pues nos hemos visto abocados a, a hacer una transferencia. Y además a traer aquí el reconocimiento extrajudicial de crédito cuando en nuestro juicio estaba perfectamente tramitado el procedimiento ajustándose a las bases de ejecución y toda la normativa legal. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues vamos a proceder a continuación a solicitar la posición de voto de los distintos grupos municipales. Grupo Municipal Ciudadanos. Eh, a favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular. Simplemente quisiera decir que esos tres presupuestos no los había visto en el expediente. Percival. Sí. Percival. Sí, sí. posición de voto, que, que por favor. Me abstengo, simplemente querría una copia de esos contratos. Eh, Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Queda por lo tanto eh, aprobado por mayoría esta propuesta. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el contemplado en el punto número 3, ¿verdad? Sí, es una propuesta del área de gobierno de portavoz, coordinación de la Junta de Gobierno y relaciones con el Pleno para ratificar en sus propios términos el acuerdo adoptado por la Junta Rectora de la, de la Institución Ferial de Madrid y FEMA en su sesión extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2016 relativo a sus nuevos estatutos. Muchas gracias, Javier. Por el equipo de gobierno va a intervenir en este punto Roberto Sánchez Sánchez, Director General de Innovación y Promoción de la Ciudad, escrito a la Coordinación General de la Alcaldía. Bienvenido Roberto, tienes la palabra. Eh, muchas gracias, buenos días. Bueno, en este punto casi me voy a referir mejor a la sesión, eh, a, la, a la intervención del Coordinador General en la sesión del 18 de marzo, en la que ya se explicó cuál era el alcance de los estatutos que hoy se traen de la modificación de los estatutos de IFEMA que hoy se trae en la ratificación. De manera muy breve, simplemente pues, eh, decir un poco que básicamente lo que, lo, que, lo que se modifica es supresión de algunos órganos y simplificación de los mismos, eh, de tal modo que lo que se queda simplemente es pues, con, con dos órganos, Junta Rectora y Comité Ejecutivo. Otro segundo aspecto importante a destacar es el carácter rotatorio de la presidencia de la Junta Rectora que en vez de recaer en reparto institucional que había en los, en los eh, estatutos actuales, pues eh, se, eh, se, se distribuyen rotatoriamente. Eh, y quizá otro punto por destacar es, eh, junto con la simplificación y eliminación de cargos retribuidos, la creación de una comisión de auditoría y una comisión de control. Como digo, en la intervención del coordinador general en esta misma comisión, el 18 de marzo, yo creo que se explicó detalladamente, con lo cual no me voy a extender mucho más en este momento. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues iniciamos el turno de intervención de los grupos. Silvia, tienes la palabra. Eh, muchas gracias por sus explicaciones. Los estatutos de IFEMA, los nuevos estatutos, eh, entendemos que son eh, unos estatutos buenos en cuanto al contenido. Eh, porque se han formado por la, con las aportaciones de todos los grupos políticos. Quiero aquí dejar constancia de que el Grupo Municipal Ciudadanos hizo algunas aportaciones que han coincidido y que se han visto reflejadas en los estatutos, como la posibilidad de que IFEMA se procediera a actuar en congresos internacionales, como la simplificación de la estructura, como que de tal manera que los órganos de gobierno de IFEMA son la Junta Rectora y el Consejo de Administración, la profesionalización del director general etcétera, etcétera. Eh, dicho esto, sí que queremos, en cambio, eh, poner de manifiesto que los estatutos de IFEMA, aunque los vemos positivos, eh, vemos que plantean un problema. Y el problema es la ley 40-2015. Y el problema es que la Ley 40/2015 establece un régimen especial de consorcios y el problema es que la Ley 40/2015 entra en vigor el 2 de octubre del 2015 y viene a establecer eh, determinadas eh, precisiones para los consorcios. Quizás la que más polémica suscita es el tema del personal, porque el artículo 121 de la Ley 40/2015 establece que el personal difema de debe ser personal funcionarial o personal laboral de las administraciones públicas y esto qué implicaría. Pues que el personal de FEMA no podría seguir prestando servicios y ver, tendrían que acceder de acuerdo con un concurso eh, que se rigiera por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Eh, por eso no estamos de acuerdo. También eh, habría que adaptarse al régimen de disolución especial que establece la ley 40-2015. También en, habría que adaptarse al régimen de incumplimientos eh, que establece la ley 40-2015 cuando cualquiera de las administraciones que forman parte del consorcio incumplen sus obligaciones. Pero bueno, quizás lo que llama más la atención es el tema de personal. Por eso no entendemos porque se aprueban unos estatutos que sí que son beneficiosos para algo que va, se va a tener que cambiar. Y el señor Cueto, en su anterior comparecencia, nos dijo que iba a hacer una consulta a, a la Administración General del Estado eh, para ver cuándo se tenía que aplicar o, o si se aplicaba a IFEMA el régimen de consorcios de la Ley 40-2015. Nosotros le podemos contestar ya. Nosotros hemos estado analizando el, la ley 40-2015 y es una disposición, contiene una normativa básica. ¿Y qué significa una normativa básica de acuerdo con el Tribunal Constitucional? Un común denominador normativo, es algo que ninguna administración puede extraerse, o sea, tiene que cumplir ese régimen. Es algo que tiene que cumplirse. Cuando algo es básico, no se puede decir que no, eh, aquí hay una excepción. Solo la excepción está regulada para los consorcios de carácter estatal, lo establece la disposición final decimocuarta de la ley 40-2015. Por eso, nosotros lo único que queremos poner eh, en relieve y lo, lo único que nos suscita eh, dudas es la transitoriedad de estos estatutos, porque si ustedes quieren conservar el personal de FEMA y quieren adaptarse a la ley, cumplir la ley, eh, tendrán que o transformarlo en una, transformarse en una sociedad pública, en una empresa pública, o bien bueno, pues adaptarse a la norma jurídica, pero lo que no pueden hacer es esconderse en la realidad. Nos gustaría también saber si se ha, se ha contestado a esa consulta. Para nosotros es claro que la ley 40-2015, el día 2 de octubre del 2016, entra en vigor. Pero bueno, queríamos saber también el sentido de esta consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Por el Grupo Municipal Socialista va a intervenir Carlota. Tiene la palabra, Carlota. Gracias, presidente. Bueno, para, para el Grupo Municipal Socialista ya hemos reiterado la, la importancia que tiene IFEMA, no solamente por el, en lo que contribuye al PIB de la ciudad, sino por el empleo que que crea y la proyección internacional que da de, de nuestra ciudad. Y reconocemos siempre la profesionalidad de los trabajadores, de la entidad, la solvencia económica, la viabilidad económica pues, que, la, que avala la cuenta de resultados. Sin embargo, entendemos que IFEMA necesita no solo impulso para mejorar su ya positiva eh, posición en el sector ferial, sino también la revisión del funcionamiento eh, que entendemos estos nuevos estatutos eh, recogen. Eh, les adelantamos que nuestro voto será favorable. sin embargo eh, sí que creemos que, que es necesario efectivamente eh, la puesta en marcha de estos nuevos estatutos. valoramos mucho eh, la comisión de auditoría financiera y la comisión de, y la auditoría de cumplimiento eh, noticias como las que están saliendo estos días, hoy también vuelve a salir pues la querencia por el lujo de, de los actuales directores, ¿no? de, incluso pues, en, los, en los propios restaurantes eh, salía el lunes y hoy pues, los hoteles eh, de lujo de, pues, del director. Creemos que, que más allá de que IFEMA tenga un saldo positivo. Pues estas irregularidades o estas sospechas de irregularidades en la gestión pues deben desaparecer de, de esta identidad, ¿no? Y alguien debería dar responsabilidades, aunque bueno, a partir de mayo terminarán. Eh, y como decía la compañía de ciudadanos, nos preocupa el resultado de esa consulta y, y que tendríamos ya que ir trabajando en caso de que hubiera que modificar estos nuevos estatutos. Gracias. Muchas gracias, Carlota. Por el Grupo Municipal Popular, Percival Manglano tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias y gracias también por la explicación. Eh, estos son unos estatutos que llegan a esta comisión consensuados con la Comunidad de Madrid. Ha habido, entiendo, pues varios meses de negociaciones y de diálogo con la Comunidad de Madrid y con los otros entres propietarios o, mejor dicho, accionistas de de Ifema y con lo cual eh, nos, nos alegramos y celebramos de que eh, el hecho de que eh, estas, estos estatutos vengan consensuados evidentemente nosotros vamos a votar a favor los cambios eh, son importantes hay algún cambio eh, bueno que me parece más llamativo el hecho por ejemplo de que el objeto de Ifema se haya ampliado bueno pues de una manera tan importante me parece llamativo yo no sé si quizá nos podrían explicar por qué se ha decidido eh, que los términos del de, eh, objeto de ifema se hayan hecho de esta manera tan amplia. ¿no? Eh, cito textualmente. la institución ferial de, de, de madrid tendrá por ejemplo objeto en sus términos más amplios la promoción, fomento y desarrollo del comercio, en la industria y los servicios. para ello podrá actuar directa o indirectamente mediante cualquier forma admitida en derecho, es decir, es una vis bastante expansiva la que, la que va a poder tener ifema. No digo que nos, nos parezca mal, pero sí que me gustaría que nos pudiesen explicar por qué han decidido ir por ahí. Por otro lado están las, los cambios de órganos, la simplificación y la reorganización, nos parece bien, eh, en lo que se afecta a la Junta Rectora y al, y al Comité Ejecutivo. Eh, lo que se refiere al nuevo director general, nos, si tuviese ocasión también sería bienvenido que nos explicase... ¿Cómo va ese proceso de selección? Entiendo que ya han empezado el proceso, eh, que se ha contratado a una empresa de cazatalentos eh, y si hay alguna idea de cuándo se va a anunciar el fichaje de nuevo director general. Eh, se va a aplicar un, un nuevo código de, de buenas prácticas, nos parece bien. Eh, se crea también una comisión de auditoría interna, eh, nos parece bien también. Por lo tanto, eh, como digo, vamos a votar a favor. Creemos que eh, IFEMA ha hecho una buena labor en los últimos años. Eh, se, se presenta este cambio de estatutos con unas cuentas saneadas eh, y, con, y con un balance positivo. Eso no quita para que las cosas se puedan hacer todavía mejor. Y, desde luego, si estos estatutos, estatutos ayudan a que así sea, pues bienvenido será. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Percival. Pues para responder, tiene la palabra de nuevo el señor Roberto Sánchez. Adelante. Muy bien. Eh, bueno, agradezco todas las intervenciones porque yo creo que todas ellas, eh, digamos, eh, reflejan el consenso que ha alcanzado en el, en el cambio de estos estatutos y lo que debe ser IFEMA en la ciudad. ¿no? Yo creo que, que eso es muy, muy importante y, por lo tanto, lo agradezco. Eh, voy, a ir, voy a ir por el principio que es la consulta y la aplicación de la ley 40 y, y la figura en la figura de los, de los eh, consorcios. ¿no? Eh, bueno hay, hay una consulta que está formulada que de la que no tenemos todavía respuesta pero sí que parece haber una percepción y un precedente en relación de interpretar a esa disposición transitoria de una manera favorable, también a un consorcio como Ifema, ¿no? Y entonces me voy a quedar aquí porque, porque parece ser que sí que hay una disposición favorable a esa, a esa interpretación. Como no tenemos todavía el resultado de la consulta eh, expresamente hecho, pues prefiero quedarme aquí por prudencia administrativa, si me lo permiten, ¿no? Eh, pero parece ser que hay, desde luego, hay un precedente ya y parece ser que hay una, una, una predisposición, una disposición favorable. Eh, a esa interpretación que permitiría mantener eh, los, eh, los trabajadores que ahora mismo prestan eh, sus servicios en, en ifema eh, más allá del, del, del plazo de entrada en vigor de, de la ley 40 ¿no? y, y si me lo permite pues eh, ya digo hasta que no tengamos el, el, el texto eh, completo pues prefiero, prefiero, prefiero quedarme aquí ¿no? en relación con eh, el, el eh, eh, digamos el, el régimen de funcionamiento que se comentaba y perdón en relación con el, el, la ampliación de, del objeto de, de Ifema bueno yo creo que Ifema todos estamos de acuerdo en que eh, es y queremos que sea y que y que se amplíe eh, pues nuestro buque insignia en el ámbito de la organización de, de congresos y de atracción de actividad eh, a la ciudad de Madrid y por lo tanto eh, la ampliación de esos, de esos eh, objetos sociales obedece a eso, y lo que sí que se hace, y a mí me parece que es lo relevante, es, junto con esa ampliación del objeto social, una mayor capacidad de control y de auditoría de las actuaciones que se desarrollan por los órganos eh, gestores de, de IFEMA. ¿no? Entonces, yo creo que son, las dos cosas van combinadas: es por una parte una mayor ampliación del, del, objeto, del objeto social. Y, y por otra parte, eh, pero por otra parte digamos ligado a eso para que no haya para que no haya eh, malos usos de, ese, de esa ampliación pues también un, un régimen de control eh, y de auditoría más, eh, más estricto ¿no? y yo creo que esa, esa doble combinación es la que, la que sirve. ¿no? Eh, también por otra parte, recordar simplemente que bueno que, est que estos estatutos ya han sido ratificados por todos los otros por todos los otros eh, eh, miembros de, de ifema la comunidad de madrid ya lo ha, ya lo ha ratificado y, 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 bueno, y, y los otros los dos organismos cámara de comercio ¿no? eh, entonces yo creo que con eso creo que he contestado ah, por el proceso de selección del, del director perdón eh, Sí, bueno está en marcha y yo creo que eh, eh, no sé decirle exactamente, pero me imagino que en el plazo razonablemente de un mes tendremos ya una decisión una o propuesta, una propuesta tomada de la empresa que, nos ha, que se ha contratado para, para eh, hacer una preselección y luego ya pues, eh, seleccionar este candidato. Y yo creo que por mi parte nada más. Muchas gracias, Roberto. Pues vamos a pasar a la votación de la propuesta por el grupo municipal Ciudadanos, ¿cuál es su posición de voto? A favor. Grupo municipal socialista, a favor. Grupo municipal popular, a favor. Grupo municipal de Ahora Madrid, a favor. Por lo tanto, queda aprobada por unanimidad. Pasaríamos al siguiente punto, al cuarto. Javier nos va a ilustrar de su contenido. Es una propuesta del área de gobierno de portavoz, coordinación de la Junta de Gobierno y relaciones con el Pleno para acortar la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la asociación Red Impulso, Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. Por el equipo de gobierno va a ser Roberto Sánchez, quien también va a responder a esta cuestión y hacer la presentación de la propuesta. Así que tienes la palabra inicialmente para, por tiempo de un minuto, presentar la idea. Muy bien, bueno, pues buenos días otra vez. Eh, a ver, la red Impulso es una red que se creó por el Ministerio de Economía y Competitividad. Eh, bueno, originalmente se creó por el Ministerio de Ciencia e Innovación y luego por el Ministerio, retomada por el Ministerio de Economía y Competitividad cuando, cuando el cambio de competencias de un ministerio a otro, eh, para impulsar la ciencia y la innovación eh, en las ciudades. ¿no? El Ministerio de Ciencia e Innovación tradicionalmente... Y el de economía venían teniendo programas de, de impulso de la ciencia y la innovación en los órganos de la Administración General del Estado y en las comunidades autónomas, y no tenía mecanismos eh, específicos para los ayuntamientos. Entonces, se crea esta distinción, y como consecuencia de esta distinción, se crea una red que es la Red Impulso, de la que forman parte única y exclusivamente aquellas ciudades que han obtenido esta distinción, la, red, la distinción de Ciudad de la Ciencia y, 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 la, y la Innovación. Esta, esta red eh, ha venido funcionando varios años sin tener una figura jurídica, eh, más que la de estru una estructura en red, eh, si se me permite la palabra, informal, ¿no? sin, 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 sin una figura jurídica. Eso limitaba la posibilidad de realizar determinado tipo de actuaciones, incluso obtener eh, algún tipo de eh, ayudas o ingresos que permitiesen la realización de actividades. Con lo cual, hace, hace un año aproximadamente pues, se, se, se fijó la necesidad de dotar a esta red de una, de una figura jurídica y esa figura jurídica es esta asociación. Eh, la asociación, como digo, eh, tiene por objeto pues, impulsar eh, la ciencia y la innovación y el intercambio de buenas prácticas, que es, es lo propio de la red cuando se creó y lo que se hace es simplemente dotarle a esa, a esa red de esa, de esa estructura jurídica. Entonces, de manera muy. Muy, muy resumida, pues eso sería un poco lo que se trae. Lo que se trae aquí es la adhesión la del Ayuntamiento de Madrid, que fue premiada en el año 2011 como Ciudad de la Ciencia y la Innovación y, por lo tanto, el miembro de la red Impulso, su adhesión a la asociación que se ha creado eh, para digamos como para dotar de una figura jurídica a esa red. Muchas gracias, Roberto. Pues pasamos eh, la palabra a los grupos para que utilicen su turno. Silvia. No, no vamos a intervenir. Vale. Por el Grupo Municipal Socialista. Por el Grupo Municipal Popular, no. Pues entonces someteríamos a votación directamente la, la propuesta planteada. Eh, Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Queda aprobada, por lo tanto, por. Unanimidad. Y pasaríamos entonces al bloque de la comisión de hoy referido a la información, impulso y control. Comenzamos con la primera pregunta que nos va a leer el señor secretario. Es el punto número 5 y es una pregunta formulada por la concejala doña Alicia Delibes Liniers del Grupo Municipal del Partido Popular dirigida al delegado del área de gobierno de participación ciudadana transparencia y gobierno abierto interesando conocer cómo tiene pensado gestionar la participación colectiva prevista para las juntas de distrito en la guía sobre presupuestos participativos editada por el ayuntamiento de madrid muchas gracias javier alicia tienes la palabra para tu primer turno de intervención gracias presidente eh, solamente por recorrer un poco ya este proceso que ya va bastante avanzado de Democracia directa o democracia real, o como lo queráis llamar, pues tenemos ya la página de Gobierno abierto. Dentro de la página de Gobierno abierto hay tres eh, entradas. En una de ellas es participación. Se entra en participación y de participación tenemos una posibilidad es entrar en los presupuestos participativos. La otra ya nos olvidamos de momento. Bien, en los presupuestos participativos había tres fases: uno de propuestas que acabó el 31 de marzo, otro apoyos que terminó el 15 de abril y ahora estaríamos en la fase de evaluación. Entonces yo sobre esto tendría varias preguntas. La primera cuestión sería, mmm, en esta fase de, de, de evaluación, eh, no sé cómo se van a, a valorar algunas, algunas propuestas, como por ejemplo... Cerrar el centro al tráfico. Hay que valorarlo económicamente. Me parece bastante complicado una evaluación económica de una propuesta que dice cerrar el centro al tráfico. Tiene bastantes apoyos, tiene 2.000 apoyos. Otra pregunta que querría que me explicara es la participación colectiva. ¿Cómo se va a contabilizar el voto de asociaciones y otros colectivos? Aparecen con una cosita roja indicando que es un colectivo. ¿Eso cuenta como un voto individual o cómo se, valora, cómo se cuenta? Y la, la otra cuestión son esas asambleas, asambleas distritales y el voto delegado cómo van a funcionar. Yo he visto por ahí un reglamento que no sé de qué distrito es, no sé si cada distrito va a hacer su propio reglamento, si va a haber un reglamento general para todos los distritos y bueno que cómo va a contar, cómo se cuentan también esos votos y cómo se apunta uno cuando aparece también una pestaña que pone delegación de voto se entra y que se da una delegación abierta de voto para que a lo que allí se decida eso me voy a apuntar. o al final voy a entender qué es lo que han apoyado y entonces veo si me gusta o no me gusta o cómo va a ir. Esas sería mi primera, primera preguntas. muchas gracias alicia. por el equipo de gobierno va a intervenir el delegado del área. compañero pablo soto. son tres minutos. los temas son complejos. Eh, te administras como buenamente sepas. Me autogestiono. Muchas gracias, presidente. Vamos a ver, lo más rápido posible. Eh, la fase de evaluación para lo que sirve es para hacer dos informes. Uno, que es el informe de viabilidad, que lo que dice que es, es que la propuesta se puede llevar a cabo, básicamente con, por una serie de condiciones. La más importante es que eh, sea legal. La segunda es que eh, sea financiable con el presupuesto de inversiones. Esas son las, las dos principales, pero hay otras. ¿no? Eh, pero es, es una cuestión objetiva y técnica de que eso se puede llevar a cabo. ¿no? Si el concejal lo hubiera decidido, se podría hacer. Eh, y el otro informe es el de valoración, que dice aproximadamente cuánto costará llevar esto a cabo. Entonces, estamos en esa, en esa fase. Eh, encontramos que hay eh, eh, muchas propuestas que no van a ser viables, eh, a pesar de que eh, la inmensísima mayoría sí que son propuestas de inversión y son bastante acertadas y cumplen todas las condiciones por el mero hecho de que son 5.100 y pico las propuestas que han, que han formulado la gente, pues va a haber varios miles, posiblemente, a lo mejor 2.000, eh, que no van a ser viables. Eh, entonces, bueno, estamos en esa fase. Eh, en cuanto al eh, voto colectivo, ¿no? el voto es eh, una persona, un voto. Eh, las personas eh, jurídicas no tienen voto. Este es un proceso de eh, democracia directa, como decías, eh, y esperemos que sea real y eh, votan las personas eh, físicas mayores de 16 años. Y el voto delegado es un nombre que es, que es un poco descriptivo para lo que en realidad está ocurriendo ahí, que es más, más bien un voto consensuado, un voto eh, conjunto. Es decir, las personas que acuden a los espacios presenciales acuerdan que el consenso que allí se alcance será asumido por todas y sus votos personales eh, votarán conjuntamente. ¿no? Y eso sirve para que... En esos espacios que hay deliberación y que se debaten las propuestas y se trabaja un poco más eh, eh, ese, en la parte deliberativa del proceso, eh, tengan fuerza las propuestas que apoyan, porque pues, si, en ese, si en esas reuniones se juntan 100 personas, pues se mueven 100 votos. ¿no? Eh, estas reuniones, eh, han, bueno, ha habido más de 70 reuniones plenarias en, en los 21 distritos. Eh, ha habido mm, una media de más de 60 eh, participantes, tengo aquí el listado entero. Eh, en, en ningún distrito ha habido, ha habido eh, una participación suficientemente baja como para que los resultados sean malos. Y lo que ocurre es que esas propuestas que se formulaban a través de esos espacios presenciales, cuya convocatoria ha sido abierta, pública, se ha publicado todas las convocatorias en la web, eh, y además hemos puesto un equipo de gente para informar bien en, esa, en esos espacios. Te quedan 30 segundos. Muy bien. Eh, esas propuestas eran marcadas en, en la web para que la gente entienda que esa es una propuesta que surge de ese espacio presencial, no de una persona individual que lo hace a través de Internet, sino en ese espacio presencial y también eh, en, ese, en esa parte de la web donde se puede delegar el voto en ese espacio se eh, pone el listado de las propuestas que en ese espacio se han valorado para que la gente entienda que cuando delega ese voto a dónde está yendo. ¿no? Eh, es un poco la explicación. Muchas gracias, Pablo. Alicia, tienes de nuevo la palabra. Te queda un minuto y pico. Un poco más. Discutir un poco esta, esta realidad de esta democracia directa. Vamos a ver. La propuesta más apoyada, que ha sido Carril Bici real, tiene 2.950 apoyos. Teniendo en cuenta que el censo es de 2.686.300, pues un, un 0,11% del censo apoyan eso. Pero es que solo hay cuatro propuestas que tienen más de 2.000 apoyos, es decir, más del 0,07% de los votos alrededor de eso. Solo hay 14 que han tenido más de 1.000 apoyos, que sería un 0,04% del censo. Si sumo las 10 propuestas, que más porque se pueden poner 10 propuestas, entonces sumo las 10 propuestas más apoyadas, he llegado a 19.300 apoyos, ni siquiera llega al 1% del censo. En una junta de distrito, por ejemplo la mía, que es Chamberí, pues eh, resulta que son 137.014 vecinos, de ellos 122.011, es con el último padrón, he mirado los datos, son de 16 años o para arriba. Teniendo en cuenta que el, al PP le votaron 37.809, pues tendríamos la representación del 31% de ese eh, censo que vota en estas eh, democracias reales. ¿Cómo es posible que yo lleve la propuesta de rellenar los alcorques en el, en el, eh, con los árboles a la Junta de Chambery? no se me tenga en cuenta porque los otros grupos no la apoyan, supongamos, o a lo mejor llevo cualquier otra cosa, no lo sé, es un ejemplo, llevo el 31% del censo y yo esa propuesta no, no se tiene en cuenta. Y sí se tiene en cuenta esta que tiene el 0,07% del censo. Yo no creo que sea más real la democracia directa esta que la democracia representativa tradicional que es la que tenemos hasta ahora y que tan poquísimo valoran ustedes. Y luego, por último, que termine, ya lo sé solamente, pero ya me lo contará luego fuera de esto. No acabo de entender en la delegación de voto cuántos, cuántos si van 10 a una asamblea, diríamos que tienen 10 votos, 10 apoyos o diez votos en el caso de la fase de voto. Bien, y el que se apunta serían once. Muchas gracias, Alicia. Pablo, tienes un minuto. Muchas gracias. Eh, a ti, Alicia, se te tiene en cuenta porque eh, tú tienes la suerte, bueno, no es suerte, te lo has ganado en las elecciones, eh, pero tienes la capacidad de proponer mmm, en cada uno de los plenos, cada año cuando formulamos los presupuestos, puedes hacer las enmiendas y este proceso está hecho para toda la gente que eh, no tiene acceso a hacer propuestas en los plenos. Entonces, no, no es que a ti no se te tenga en cuenta, es que este proceso sobre el que la gente tiene capacidad de incidir directamente eh, sobre una parte del presupuesto está hecho para eso, no para que los representantes saquemos adelante nuestras propuestas, que para eso está el resto de la, del funcionamiento de las estructuras democráticas. ¿no? Eh, entramos otra vez en la guerra de cifras. Y eso nos impide entender de qué va en realidad estos procesos de participación. Un proceso de participación no es un proceso de representación, no es un proceso en el que se busque una muestra representativa. Para eso hacemos una encuesta y decimos, bueno, pues la gente aquí, según la encuesta, lo que quiere es una fuente. Pero esto es un proceso de participación en el que se eh, convoca a toda la población Pablo. y la totalidad de la población puede participar. Bien. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, que es la recogida en el punto número 6. Es una, es una pregunta formulada por la concejala doña Ana Román Martín, del Grupo Municipal del Partido Popular, dirigida al delegado del área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, interesando conocer cuál es el modelo de gestión que va a seguir con respecto a la ejecución de los proyectos del Fondo de Reequilibrio Territorial. Muchas gracias, Javier. Pues tiene la palabra Ana Román para la. la f por la, formulada. Nada, por formulada. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces va a intervenir por el equipo de gobierno para responder la pregunta Nacho Murgui, delegado del área de coordinación territorial y asociaciones. Nacho, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Le agradezco la pregunta y como hay varias, como el tiempo es tan limitado para contestar un tema tan complejo y hay varias preguntas seguidas eh, que van sobre el fondo de reequilibrio territorial, si hay algún detalle. Que, que me dejo fuera, que serán bastantes, pues les rogaría que me lo que me lo señalasen para poder a lo largo de la mañana poder ir ir, señal, ir, ir incidiendo en ellos. Eh, bueno, el modelo de gestión, eh, se ha, como saben, ustedes se han delimitado las zonas prioritarias de intervención con una metodología objetiva, con, con, con indicadores mmm, objetivos eh, y se han incluido algunas cuestiones que, bueno, pues. En este, yo creo que es buen momento para señalarlo como que eh, a la hora de delimitar estas zonas como, se, como propuso como propuso usted en el en este en esta comisión eh, se tuviera en cuenta a todos los distritos y se atendiera también al reequilibrio in, eh, interior de los mismos obviamente no se ha hecho con la misma intensidad en todos los distritos sino que se ha atendido a las diferentes condiciones eh, materiales de partida a las diferencias y al desequilibrio que hay también entre entre distritos. Se ha dotado de capacidad de decisión a los distritos, es decir, han sido eh, estos los que han impulsado y coordinado y ajustado los proyectos a través del Consejo de Coordinador de los Distritos en el Fondo de Reequilibrio Territorial. Los distritos mandan. Y se ha tenido en cuenta, por supuesto, las áreas del Gobierno y los proyectos en marcha, que son los que han tenido que también evaluar y decir hasta y, y definir la viabilidad de algunos de los proyectos que se, que se presentaban. Se ha escuchado a la ciudadanía mediante un proceso de concertación que creemos que ha sido... Bueno, que no ha llegado todo lo lejos que debería llevar, eh, pero que es el primer año, vamos a perfeccionarlo. Y lo que se ha hecho no lo hemos llamado estrictamente de participación, porque nos parecía mmm, que no lo definía en la exactitud, sino que hemos seguido un poco un modelo más parecido al que se implementaba en los planes de barrio, donde bueno, se, se, se generan mesas de concertación en el que el tejido asociativo y, y, y el ayuntamiento pues, acuerdan qué medidas desarrollar. Pero ya digo que ha sido bastante limitado en este, en este sentido. Por el tiempo, fundamentalmente. Eh, se está gestionando desde las áreas y los distritos en función de quién tiene las competencias según el proyecto y se está impulsando desde el área de coordinación territorial junto con las juntas municipales de, de distrito. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Pues tiene la palabra para el, su segundo turno Ana Román. Adelante. Pues muchas gracias, señor presidente. Lo que yo me temía, la verdad, que, que una decepción, una decepción. Porque usted ha tenido claro desde el principio eh, cuál era el objetivo y la finalidad de este fondo, es decir, contentar a los de siempre, y ahora no sabe cómo vestir esto. Por lo cual, yo sigo, eh, le agradezco su explicación, eh, sin enterarme eh, cómo va usted a gestionar eh, todo esto. Eh, lo ha apuntado, se ha preguntado a los vecinos de esos barrios qué necesidades, qué problemas tienen. No sabemos nada, no tenemos ninguna información. Que usted prometió eh, tenernos muy en cuenta, los grupos políticos, del proceso eh, participativo que se ha seguido. De la impresión que es que no ha habido ningún proceso participativo. Bien, esto no deja de ser, desde luego, un otro un nuevo plan de barrio. Ahí figuraban los presupuestos, además. Y además, voy más lejos, una mala copia de los anteriores planes de inversiones. Usted, cuando se aprobaron los presupuestos, quizás no tenía claro cuáles eran las necesidades de esos barrios y dijo: Bueno, pues voy a crear un fondo. Y ya más adelante eh, veré a qué lo destino, al menos es la, la, la sensación que uno tiene. Eh, habla usted de que el objetivo de este plan, que iba a ser la panacea, era luchar contra el desequilibrio histórico, cuando los gobiernos, tanto de la Comunidad de Madrid, hay que decirlo con la cabeza muy alta, porque eh, es una realidad los proyectos que se han hecho, y la Ciudad de Madrid ha sido la, de las administraciones que más y mejor han luchado contra este desequilibrio, afortunadamente. Y usted también lo sabe bien. Da usted una rueda de prensa, presenta el plan después de diez meses de gobierno y eh, donde se articulan más de 100 proyectos, eh, 30 millones de euros, que, 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 que es una cantidad importante. Y dice usted que ha utilizado siete indicadores eh, que ha mezclado, pero desconocemos qué peso han tenido estos indicadores en cada uno de los barrios y distritos, cómo han puntuado para finalmente elegir esos proyectos, además de quién o quiénes eh, han decidido esto y cómo se han evaluado. Habla usted también de cinco ejes que nos vamos a citar, empleo, vivienda, dotación y fundamentalmente eh, proyectos que dicen que han sido propuesto de los propuestos por los distritos, no sabemos tampoco cómo, y concertados con el tejido social, tampoco sabemos con qué tejido social. Una cosa es participación y otra cosa es concertación. Y aquí, desde luego, participación eh, no ha habido. No entendemos qué criterio sigue usted. Para unos proyectos hay participación, para otros proyectos no. Eh, ¿Por qué? No, no lo entendemos. Lo, lo ideal hubiera sido que en este caso, y más por la naturaleza de este fondo, hubiera sido eh, sometido a la participación de todos los vecinos. Luego, además, se señalan una serie de proyectos que lo que hacen es crear muchísimas más duplicidades administrativas en lugar de, de ir a un proceso de racionalización. ¿Por qué? Porque eh, usted va a lanzar viviendas que ya se gestionan por la empresa municipal de la vivienda al propio área. Eh, hay una serie de proyectos que ya lleva la Agencia de Empleo. Es decir, eh, duplicidades y, además, gestión centralizada. Eh, crea una dirección específica para este fondo, eh, hay un convenio con la FRAN ya histórico de dinamización vecinal, a su vez hace un contrato menor con el Instituto de Mujeres y Cooperación y contratan a 10 di dinamizadores para los distritos con el mismo fin. En suma, yo creo que todo esto es un despropósito a nivel de gestión en materia pública. Eh, recordarle además que los planes de barrio, usted también lo sabe bien, que era dinamizador durante muchos años, oh, no. han sido gestionados por los distritos y esto supone totalmente un retroceso, porque en lugar de utilizar este instrumento eh, como proyecto piloto, que hubiera sido bueno para la descentralización y concentración, eh, ha sido eh, eh, todo lo contrario. En fin, podríamos seguir hablando de esto mucho más y lo que nos preocupa al no tener claro este modelo de gestión es también... ¿Cómo Ana. lo vamos a controlar desde los grupos de la oposición? Lo hace usted cada vez todo más difícil y se contradice su presentación de este plan con todo lo que ha venido diciendo. Hay que repasar los diarios de sesiones que están escritos desde el inicio del mandato. Una pura contradicción. Gracias, presidente. A usted. Eh, creo, que como Nacho tiene la palabra. creo que como repasemos los diarios de sesiones no va, a, no va a salir usted muy bien para la... Pero bueno, cuando quiera lo hacemos. Eh, yo a mí me sorprende el, el contraste, el contraste que existe entre la falta de información que dice usted que tiene y luego lo severa que es usted en su evaluación. Para no tener información hace usted unas afirmaciones muy rotundas. Pero bueno, oye, cada uno extiende los cheques que luego a, a veremos a ver si puede cubrir o no. Eh, Dice usted que no ha habido ningún proceso de participación en el distrito. Yo le solicito. Por favor, tengan silencio. Tenga usted ¿no? cuidado con esas cosas que ya sabe que las carga el diablo. A ver, un momento, por favor, un momento. Eh, no distraigan al que está hablando, porque entonces, eh, en vez de ir al fondo de la cuestión, no, no, eh, precisamente con ese tipo de actitudes. Luego me lo lanza usted, no Nacho. Nacho, un momento, por favor. Que con ese, no, si luego cada uno puede intervenir y explicar lo que quiera, pero. Para que podamos escuchar bien lo, lo, todas las explicaciones que se han pedido, pues hay que respetar el turno de palabra. Nacho. Para amen. conocer el contenido de un documento no es suficiente con sostenerlo en alto, sino que hay que leérselo. Yo se lo recomiendo. No ha habido ningún proceso de participación, me dice usted, en los distritos. Yo le recomiendo que pregunte a los vocales vecinos de su distrito, de su partido, que han participado en estos espacios de, de, de concertación. Eh, cuando, cuando habla usted de caminar con la cabeza bien alta con respecto a las políticas de reequilibrio que se han seguido, yo no levantaría tanto la cabeza. Eh, entre el barrio de Amposta, en el distrito de San Blas, y el viso, en el distrito de San Martín, hay una diferencia de esperanza de vida de más de seis años. Evidentemente, no se puede atribuir a cuestiones que se puedan resolver únicamente con las medidas que se tomen en, en, con una herramienta como el Fondo de Reequilibrio Territorial, pero bueno… Esperamos que podamos contribuir a, a, a minimizar o a ir reduciendo esta diferencia. Eh, yo no sé qué quiere, quiere que le hable. de los Realmente quiere que le hable de los, de, los, de los parámetros que se han elegido, la esperanza de vida al nacer, el índice de vulnerabilidad urbana eh, del estudio del, del área de desarrollo urbano sostenible, eh, el índice de población de la ciudad de España, la tasa del desempleo, la, los jóvenes de 16 a 19 años parados, los parados que no reciben, que no reciben prestación o la renta br bruta per cápita son algunos de, les, de los elementos que se, han, que se han utilizado para establecer estos criterios de cómo se distribuyen el fondo de reequilibrio territorial. Eh, cuando habla usted de los dinamizadores y lo mezcla con los dinamizadores del servicio de dinamización vecinal, eh, o sea, es que es muy difícil contestarla. Porque, mmm, porque mezcla usted cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Mírese los papeles, mírese los documentos, léaselos y luego ya nos preparamos las preguntas para darles un mínimo de coherencia, de verdad. ¿eh? Muchas gracias, Nacho. Insisto, mejor no distraer cuando se están haciendo intervenciones porque al final va a perder calidad la respuesta que se da. Y entonces aquí estamos para profundizar en la labor de fiscalización, en las informaciones. Por favor, insisto que, que nos... Eh, controlemos un poco en ese aspecto. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el contemplado eh, en el número 7 ¿verdad? Javier tiene la palabra. Es una pregunta formulada por el concejal Don Percival Peter Manclano Albacar del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer por qué no se ha incluido en la página del sitio web de transparencia dedicada al personal eventual datos tan básicos como, por ejemplo, el área al que está escrito cada asesor de gobierno o sus funciones. Muchas gracias, Javier. Percival, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, señor Soto. Hace escasas semanas se inauguró la página dedicada al personal eventual en el sitio web del Gobierno Abierto del Ayuntamiento. Esta iniciativa nos parece bien. Es bueno que el Ayuntamiento avance en, en su transparencia en este sentido. El paso dado, sin embargo, nos parece que se queda corto. Creemos que se podría presentar la información de una manera mucho más transparente y le voy a explicar por qué. Primero, no se especifica a qué área está asignada cada asesor ni se sabe cuáles son sus funciones. Al lado del nombre de cada asesor de gobierno se utilizan eufemismos administrativos del tipo gabinete o unidad de personal eventual en vez de especificar su área y sus, funcio y sus funciones. Entonces, permítame usar su propia área como ejemplo. Usted tiene que sepamos seis asesores. Eh, la señora Andérica para asuntos de transparencia, el, se el señor Arana para asuntos de participación y cuatro hackers. Esta, esta bueno eh, así se presentan ellos en público no creo que haya ningún problema que lo diga. Eh, Silencio por favor. Es, ¿Es esta cifra correcta o tiene más? Lo cierto es que a la luz de la información incluida en la página en cuestión es imposible saberlo. Lo transparente sería que en esa página supiésemos cuáles son sus asesores y cuáles son sus eh, cometidos. Segundo la lista no incluye a todos los asesores. Según la página, eh, ahora Madrid cuenta con 75 asesores divididos entre las áreas de gobierno, las juntas municipales y su grupo municipal. Aún así, en la página no aparecen todos. Hay, por ejemplo, dos que sepamos que se han publicado en prensa, que son asesores, que no están incluidos en su página web. Por un lado, Jesús Duba, que es, eh, es el responsable de la comunicación de la alcaldesa, y por otro lado, Paula Folkes, eh, concejala de Cultura. Eh, de responsable de intentar corregir los dislates de la concejala de cultura. ¿Cuándo van a incorporar sus nombres y cómo, cada cuánto van a actualizar la página web de los, del personal eventual? Tercero, han incumplido ustedes, una vez más, y ya van ni se sabe, su programa y su código ético. El código ético de Ahora Madrid preveía en su punto 3.2 una declaración formal y razonada que justificase la contratación del personal eventual. El lugar idóneo para publicar estas declaraciones hubiese sido esta web. Sin embargo, no se ha hecho porque las declaraciones ni se han hecho ni, por supuesto, se pueden publicar. ¿Por qué? ¿Por qué no se han hecho estas declaraciones? ¿Por qué han incumplido ustedes una vez más el Código Ético de Ahora Madrid? ¿Por qué no hay una memoria que permita saber, por ejemplo, por qué, se contrató, al señor, eh, por qué contrató el señor Zapata como asesora a su expareja? Ese, ese documento sería el que hubiese permitido juzgar la idoneidad o no de la expareja del señor Zapata para eh, cubrir ese puesto de asesora. Muchas gracias. Muchas gracias, Percival. Tiene la palabra para, por el equipo de gobierno para responder a esta pregunta Pablo Soto, delegado del área. Compañero, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Eh, Percival, lo primero que te pediría es que el, eh, dentro del debate político, que está muy bien que lo tengamos, como es lógico, eh, te pediría que paráses en esa actitud de señalamiento constante de todo el personal eh, eventual que contratamos, buscando a ver a qué personas podemos individualmente poner eh, el foco por sus circunstancias personales o por cualquier motivo que tú creas que pueda dar comidilla. Eso creo que es una cosa que eh, no favorece en nada, como labor de oposición es terrible esa actitud y creo que no favorece en nada, eh, ni, ni genera ningún control de la labor de gobierno, ni nada que se le parezca. Dicho esto, eh, si quieres ver eh, a qué área está eh, adscrito cada una de las eh, eh, personas eh, contratadas como personal eventual, tienes que entrar en madrid.es, ahí hacer clic en el ayuntamiento, ahí hacer clic en gobierno abierto, ahí hacer clic en portal de transparencia accedes al portal de transparencia y ahí haces clic en información institucional y organizativa y en organigramas y competencias. Ahí viene para cada una de las personas contratadas el área a la que está adscrita. Además de eso, en el portal de datos abiertos hemos colgado todo esto. Además, quiero decir que eh, está muy bien que te indignes porque no hemos dado X que a ti te gustaría, pero... Además de que te explico dónde lo puedes encontrar, esto que sí que está publicado, te digo que hubiera estado genial que en alguno de los 26 años que habéis estado gobernando hubierais hecho algo parecido. Pero bueno, en el portal de datos abiertos, relativo al personal eventual, hay cuatro datasets, uno de los cuales incluye eh, todas las retribuciones, todo el perfil profesional y están en formatos abiertos para que esa información la pueda tratar, eh, pues por ejemplo, la prensa que está aquí y puedan elaborar información. Eh, con toda, la, con toda la documentación y con, y con toda la facilidad. Y por último, la frecuencia de la actualización que nos dices, lo actualizamos cada dos semanas, no está en tiempo real, porque es muy difícil eh, generar un mecanismo en tiempo real que haga que toda esa información se publique, pero que cada dos semanas parece algo razonable. No, eh, no sé si he abordado todo, creo que sí. Gracias. Pues muchas gracias, Pablo. Continuamos con el orden del día. Es que has agotado el tiempo en la primera parte, os administráis como. Ah, pues lo siento, lo haré la próxima vez, pero ya saben que son tres minutos en dos turnos. Si agotan el primero, pues hay una primera intervención. Pero si organizan. Hombre, si en el curso del debate una parte se excede un minuto, pues yo juego con eso. Pero como no ha sido así y nos hemos atendido los tiempos. No le doy ahora la, la palabra. Continuamos con el siguiente punto. Es el punto número ocho y es una pregunta formulada por la concejala doña Silvia Elena Saavedra y Barrondo del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, dirigida al delegado del área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, interesado conocer si no cree el delegado que está forzando en exceso la libre y voluntaria participación ciudadana, conllevando incluso en algunos casos un alto coste para las arcas municipales. Muchas gracias, Javier. Silvia, tienes la palabra para la formulación de la pregunta. Eh, doy la pregunta por formulada. Muchas vale. gracias. Pues eh, Pablo Soto, tienes ahora tu primer turno de intervención. Pues la respuesta es que no. Que no, 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 no creo que esté forzando en exceso eh, la libertad de los, de los madrileños y las madrileñas. Eh, no. Muchas gracias, Pablo. Pues ahora sí, tienes tu segundo turno y puedes intervenir por tiempo de tres minutos. Eh, muchas gracias, señor Soto, por su escueta explicación. Eh, yo, la verdad es que creo que realmente es todo lo contrario, porque usted en la comisión dijo que no era importante que participaran muchos madrileños, sino que lo importante era la calidad de la participación, que lo importante era poner en marcha los procesos participativos. Y sin embargo los hechos dicen totalmente lo contrario. ¿Y qué dicen los hechos? Pues por ejemplo que usted ha mandado 200.000 correos electrónicos a madrileños sorprendidos que cuando han visto eh, su email han visto que tienen un mensaje del Ayuntamiento de Madrid invitándoles a participar. También <coughs> no contentos con esa solución ustedes a través de línea Madrid que sirve para hacer gestiones con el Ayuntamiento de Madrid, cómo pagar impuestos, cómo realizar cualquier trámite. Cuando se le va a coger los datos al madrileño para hacer la gestión, se le advierte de que esos datos pueden ser utilizados por el Ayuntamiento de Madrid para los procesos de participación ciudadana. El madrileño, señor Soto, el madrileño, el madrileño hace su trámite porque está agobiado por su trámite, pero luego se ve cazado, se ve pillado. Y dice, Dios mío, me ha pillado el Ayuntamiento de Madrid y ahora me va a tener participando en todos los procesos que está haciendo. Pero es que además hay ejemplos concretos, como el caso de la Plaza de España. 26.500 participantes, de los cuales 7.000 han sido a través de consultas telefónicas. ¿Esto qué es? Que el Ayuntamiento de Madrid coge el teléfono y les hace las encuestas vía telefónica. Una encuesta de unas 18 preguntas, que serán como unos 20 minutos. Entonces, eh, los ciudadanos que se ven pillados por el Ayuntamiento de Madrid por ese teléfono. Tienen que responder durante 20 minutos a una encuesta. ¿Quién hace esa encuesta? Pues me imagino que los trabajadores de Línea Madrid, que es el servicio de atención al ciudadano. Entonces queremos saber pues, si han contratado a nuevos trabajadores para hacer esas llamadas, o si han pagado horas extras a los trabajadores de Línea Madrid, o si los trabajadores de Línea Madrid han dejado de atender a los ciudadanos por cualquier razón. Nosotros lo que vemos es que está usted forzando la participación ciudadana a través de estos medios, a través de octavillas que se reparten ilegalmente, a través de lo del voto delegado que es una cosa muy nueva. Es que le falta, le falta subirles a un autobús y darles un bocadillo de jamón, señor Soto. Eso es lo que les falta. Entonces, ustedes, señor Soto, lo que hacen es desplegar todos los medios, cartas, mail, octavillas, carteles, publicidad, y los ciudadanos ingratos no participan. Algo está fallando, señor Soto. El ayuntamiento es para atender a los madrileños y no, son los madrileños los que tienen que atender al ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues el director del área, Pablo, tienes la palabra de nuevo para tu segundo turno. Muchas gracias. Fíjate, esto que dices del autobús y el bocadillo me recuerda lo orgulloso que estoy de formar parte de una candidatura que frente a esa lógica que se ha venido viendo durante mucho tiempo en España, ¿no? De llevar a la gente en autobuses eh, a los mítines con los bocadillos y el catering y tal. Nosotros hemos hecho eh, una campaña electoral basada en que la gente nos ha eh, prestado dinero eh, para poder pagar las cosas. Hemos puesto, bueno, en fin, que te voy a contar, hemos puesto todos hemos arriba al hombro para tratar de conseguir una campaña y fíjate que bien salió. Y a nadie se le pagó un bocata. Más bien al contrario, llevábamos cada uno eh, un bocata de casa. <laughs> eh, bueno. Sobre esto que cuentas de forzar la participación, eh, octavillas ilegales y demás, pues bueno. Eh, y sobre el coste que puede tener esto para las arcas eh, municipales, quiero decirte que por cada eh, euro que, que, que cuesta. En, en votos, eh, los, las dinámicas de participación que, que estamos poniendo en marcha en el Ayuntamiento de Madrid, en un proceso electoral cualquiera, se gastan más de 100 euros. ¿no? Eh, todas las cosas que estamos haciendo, precisamente por el, por el uso de las nuevas tecnologías y, por, eh, bueno, y porque estamos usando estructuras que ya tenemos, eh, optimizando el uso de los recursos propios del Ayuntamiento, si una, una característica en cuanto al coste tiene es que es mucho menor que como se ha venido haciendo tradicionalmente los procesos de votación. Eh, en cuanto a Línea Madrid, por tranquilizarte, el contrato de Línea Madrid ya contempla estas cosas, por lo tanto no, 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 ha, no ha habido que, que pagarle horas extras a, a nadie. Y, eh, y una noticia también de última hora sobre los emails es que son <laughs> gratuitos. Eh, y, y, y vamos a seguir utilizándolo porque es una vía muy eficaz, eh, porque además... Lo bueno que tiene también la tecnología es que haces clic y, 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 y dices, pues ya no quiero recibir emails y se soluciona eh, el problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues continuamos con la siguiente pregunta, que es la recogida en el punto número 9, ¿verdad? Efectivamente, Javier. es una pregunta formulada por la concejala doña Silvia Elena Saavedre Barrondo, del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Dirigida al coordinador general de la alcaldía, interesando conocer en qué estado se encuentra la elaboración participada de un plan estratégico de gestión de la nave Weticher, acordada por el Pleno en septiembre de 2015, y en consecuencia, en qué fecha podremos decir que este espacio estará funcionando ya definitivamente. Muchas gracias, señor secretario. Eh, Silvia, tienes la palabra. Eh, doy la pregunta por formulada. Entiendo que está bastante, es bastante descriptiva. Vale, muchas gracias. Pues por el equipo de gobierno va a responder la pregunta Roberto Sánchez Sánchez, que ya nos acompaña desde el inicio de la sesión. Tiene la palabra Roberto. Muy bien, pues buenos días otra vez. Eh, eh, a ver, el, el asunto nave Boticher. Bueno, la nave Boticher, por cierto, a partir de ahora ya no se llamará nave Boticher, se llama la nave simplemente, eh, para evitar eh, que bueno, la familia Boticher y sobre todo la familia Navarro se sienta discriminada, porque yo quiero recordar aquí que eso fue eh, la antigua fábrica de Boeticher y Navarro en el distrito de Villaverde de Madrid. Entonces, a partir de ahora se llama La Nave y, y se encuentra en un estado, yo diría, bastante avanzado de completar las instalaciones, porque si bien es verdad que La Nave se, fue, se inauguró el año pasado, allá por marzo del 2015, eh, que es cuando se recepcionó y luego se hizo una, una inauguración, eh, había muchas instalaciones interiores que todavía no estaban completas, ¿no? entonces lo que hemos estado en este tiempo ha sido dedicados a completar las instalaciones para poder poner un espacio tan emblemático y tan maravilloso como 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 espacio para la innovación, como un gran espacio para el desarrollo de la innovación en la ciudad y además en un, en un distrito singular eh, poder ponerlo en operación, ¿no? eso ha sido el, el, el trabajo fundamental al que nos hemos tenido que dedicar en este tiempo. Eh, es seguro que se iniciarán sus actividades eh, eh, en, en, a mediados del mes que viene, a mediados de mayo, ha sido anunciado públicamente además, con lo cual eh, en, una, en una… a los medios, eh, y se inician sus actividades en el, en, a mediados del mes de mayo. Eh, la nave se va a gestionar con un, en, como gestión directa y va a albergar esencialmente dos tipos de, de actividades, unas permanentes o semipermanentes, las propias de lo que es un espacio de innovación en la que habrá pues, un poco de todo, ¿no? Son, pues, desde, desde emprendedores innovadores hasta, hasta eh, grupos ¿no? que, que dinamizan esa, esa, esa actividad y luego eh, contendrá también eh, la realización de actividades puntuales, eventos, la, eh, lo, lo arrancamos de hecho el, el funcionamiento con un evento eh, que bueno pues eh, digamos tienen tienen carácter puntual, pero siempre eventos asociados a ese mismo mundo de de la innovación, ¿no? entonces básicamente eh, yo diría que eh, eh, estamos en el proceso final de completar todas las instalaciones, arrancamos el en, en este año a mediados de mayo y a partir de ahí tendremos continuidad, eh, con un pequeño matiz, que es que este año nos lo tomamos un poco como que un edificio tan complejo, eh, como unas, con unas instalaciones tan complejas, ya sabemos que a lo largo de este año pues, tendremos que ir haciendo ajustes a lo largo del, del mismo, y seguramente hasta el año que viene no estará, yo diría, 100% en, en pleno funcionamiento, pero eso es, esa es la situación actual en este momento. Muchas gracias, Roberto. Has agotado tu turno de intervención, así que concluirá directamente bueno, con tu intervención. Adelante, Silvia. Pues muchas gracias, eh, señor director. Eh, nosotros es que no, no teníamos conocimiento de la nave Voy solo sabemos de la nave Voy Teacher por los periódicos y por eso no sabíamos que ni siquiera había cambiado de nombre y ahora se llama La Nave. Eh, queríamos preguntarle sobre su plan director. En el pleno de hace siete meses se anunció que iba a aprobarse un plan director en que, en el cual se iban a reflejar las directrices conforme a las cuales iba a regir la nave Voyteacher. Y nosotros no, no hemos tenido conocimiento de ese plan director porque no nos ha trasladado al gobierno. La verdad es que sería bastante interesante poder mirarlo porque nosotros estamos interesados en el funcionamiento de esta nave Boy Teacher, de esta nave, <coughs> nosotros estamos interesados, de verdad. No creemos que es un tema que tenga que salir en los debates electorales, sino que es un tema que tiene que funcionar porque Madrid no es eh, una ciudad que esté posicionada a nivel tecnológico, a nivel de innovación eh, en Europa o a nivel mundial madrid no es una referencia en materia de innovación y los madrileños eh, se merecen lo mejor. Eh, por eso entendemos que la nave boititzer le puede dar una proyección internacional muy importante a madrid. queríamos saber también cómo se resolvió la convocatoria de posibles empresas colaboradoras con la nave boititzer que tampoco hemos tenido conocimiento. y también queríamos hacer constar la posición de ciudadanos. nosotros creemos que la nave Boy Teacher lo que tiene que crearse es un microcosmo eh, en el que estén las grandes empresas de innovación, tecnología, científicas, con las pequeñas y medianas empresas, con los emprendedores, con las startups y con los vecinos del distrito de Villaverde. Es muy importante que los vecinos del distrito de Villaverde estén informados. Puede también servir para revitalizar el distrito, que ha sido uno de los más afectados por la crisis y por eso bueno nosotros queremos que, que sea un microcosmo, que se una eh, las grandes empresas con la red de viveros del Ayuntamiento de Madrid, con las startups, que se capten ya de una vez eh, fondos y programas europeos en materia de innovación, que no se ha hecho nunca en el Ayuntamiento de Madrid, y que se informe a los vecinos y que se den medidas de estímulo a las empresas para que vayan al Distrito de Villaverde. Queríamos saber si se han contemplado medidas de estímulo para que las empresas <coughs> vayan al, <esti> al, <coughs> al Distrito de Villaverde. En todo caso, lo fundamental es que la alcaldesa se implique personalmente en el proyecto y me explico. En el acto de presentación... De la nave, eh, únicamente ha aparecido el señor Guillermo Zapata, que es concejal de Villaverde. Eso no es una forma de presentar la nave. Creemos que tiene que implicarse personalmente y no hacer lo mismo que hizo con la principal feria IFEMA, con Fitur, que se fue a Chile. Tiene que apoyar la nave y tiene los inversores, las empresas, eh, las startups, tienen que ver que la nave tiene el apoyo y la garantía del Ayuntamiento de Madrid. Por eso nosotros estamos interesados. Queremos también saber qué va a pasar el 13 de mayo, que es el acto de, de presentación. Eh, y deseamos que eh, ofrecemos toda la colaboración porque es algo que nos interesa como partido político y e interesa a los madrileños para que la nave Boiticher salga adelante y para que Madrid tenga un centro tecnológico y un centro de innovación como tiene muchas ciudades de España como puede ser Málaga, que Madrid se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día, que es el número 10. Es una pregunta formulada por la concejala doña Silvia Elena Saavedre Ibarrondo del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, dirigida al delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, interesando conocer cuál ha sido el proceso participativo para determinar las 109 actuaciones que figuran en la relación de proyectos 2016 para el Fondo de Reequilibrio Territorial. Muchas gracias, señor secretario. Pues tienes la palabra Silvia. ¿Quieres hacer una intervención inicial o das por reproducida la pregunta? Por lo tanto, le damos la palabra al delegado del área, el compañero Nacho Murgui. Adelante. Muchas gracias. El fondo de reequilibrio territorial no proviene de un proceso participativo, sino que está condicionado por una serie de limitaciones, como su propio nombre indica, que es un fondo de reequilibrio territorial, es decir, que tiene que responder a los objetivos de reequilibrio y, por lo tanto, el proceso participativo no es de las mismas características que los presupuestos participativos, sino que vienen ya condicionados y vienen en un marco que han definido previamente los procesos de selección a los que hemos hecho mención antes, a través de una serie de criterios objetivos y además las propuestas de la Junta de distrito No obstante, nosotros eh, siempre que podemos, pues incluimos el tema sin, sin tratar de forzar a nadie, por supuesto, eh, tratamos de incluir el, elementos de, de participación. Hemos hecho reuniones con 243 entidades de, lo, de todos los distritos. Nos preferimos hablar por esto de concertación más que de participación y reconocemos que el proceso ha sido acelerado y muy concentrado en el tiempo eh, pero bueno, o se ha hecho desde el 12 hasta el 21 de, de febrero, eh, se pusieron a disposición de la Junta Municipal del Distrito dos dinamizadores por cada distrito que ayudaron al desarrollo de estas, de estas reuniones, dinamizadores que no tienen absolutamente nada que ver con el servicio de dinamización vecinal que desarrolla la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos desde hace más de 12 años y que no tiene absolutamente nada que ver con esto, como todos sabemos o deberíamos saber. Eh, y bueno, pues como decía, han participado 243 entidades, los vocales vecinos de todos los partidos y, y, y poco más tengo que decir al respecto, al menos en esta primera ronda. Muchas gracias, Nacho. Pues eh, Silvia, tienes tu turno completo ahora. Señor Murgui, espero que tenga que explicar mucho la segunda ronda, porque no sabemos si esto está participado o no. Primero dice que sí, luego que no, luego que a medias, pero bueno. A mí me queda que la frase que textualmente ha dicho se ha escuchado a la ciudadanía y se ha hablado con 243 asociaciones y con los vocales vecinos. ¿De verdad? Dice usted, no se ha llegado a todo lo que se quería llegar. De verdad, esto suena es excusa. Y se lo explico, se lo explico con hechos. Nosotros creemos que la participación en el fondo de reequilibrio territorial ha sido entre nula y casi nula. ¿Y por qué? Porque hemos hablado con los vocales vecinos del Partido de Ciudadanos, y nos han dicho, nos han confirmado que en 16 distritos ni han oído hablar del Fondo de Reequilibrio Territorial, que en cuatro distritos han sido informados y que en uno, el distrito afortunado, el distrito que le ha tocado la lotería, el distrito que usted preside, señora Laoz, que es el distrito de Barajas, el distrito menos poblado de Madrid, ha habido una especie de aparente proceso de participación en las acciones del Fondo de Reequilibrio Territorial. Pero ni siquiera en ese distrito ha habido participación. ¿Por qué no ha habido participación? Porque han formulado propuestas los vecinos y las, la asociación del aeropuerto y luego posteriormente se les ha convocado una reunión explicándoles por qué no acogían las propuestas de los vecinos y de las asociaciones. Es que por lo visto no han acogido ni una. Entonces, en este proceso participativo no ha habido participación vecinal y señor Murgui, tenga cuidado que como dice Aristóteles lo malo de mentir muchas veces es que no le van a creer cuando diga la verdad entonces nosotros queremos eh, poner en relieve que este proceso de participación este proceso del fondo de equilibrio territorial no ha sido participado porque las actuaciones estaban ya prefijadas de antemano y además ustedes sin ningún tipo de miramiento lo reconocen en sus documentos en la página número 7, directrices para el fondo de equilibrio territorial Dicen las acciones que van a ser objeto del Fondo de Reequilibrio Territorial. Y como ejemplo, para no aburrir aquí, dicen, pues aprovecharán proyectos que ya estén definidos por el área. El rescate de algunas actuaciones no ejecutadas por los planes especiales de inversión territorial. Aquí no aparece nada de los vecinos. En definitiva, que la participación ciudadana ha sido cero. Participación ciudadana cero para una bolsa de 30 millones de euros. Una bolsa de 30 millones de euros destinada al Fondo de Reequilibrio Territorial. Esto es, a corregir los desequilibrios entre los vecinos. Por eso nos parece que esto ha sido otro, otro paripé. Y además es que sus asociaciones tampoco están contentas. Se han puesto en contacto con ciudadanos y no están contentas. Están criticando este paripé. Todo ha sido un teatro. Y las acciones ya las tenían definidas. Y ustedes ya sabían lo que iban a hacer. Y, señor Murgui, el carnaval ya ha pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues tiene la palabra Nacho Murgui para su segundo turno. Como siempre quisiera empezar reconociendo el tono respetuoso de su y constructivo de su intervención. Decía Aristóteles que era un señor de mi pueblo que coincidentemente se, se llamaba igual que el conocido que el conocido filósofo. Los melones se ponen solos al final del camión. Eh, esto quiere decir que a medida que nos vamos avanzando en el desarrollo de las propuestas que hemos puesto en marcha en los distritos, pues luego ya cada uno va adoptando sus posiciones en función de, de, de su naturaleza y de, y de cómo venía un poco ya predestinado. Eh, usted saca las conclusiones previamente, ya, ya venía con estas conclusiones de antes, independientemente de lo que fuera a pasar en el desarrollo de la participación ciudadana, independientemente de la información que pudiera llegar a tener, pero que por lo que veo no tiene. Mm, mm, ya, ten, ya tendría la información y la intervención preparada. Que hay participación, que forzamos a participar. Que usted considera que no es bastante la participación, que no participamos. Muy bien. Eh, si usted tiene alguna propuesta concreta para mejorar la participación, mm, yo desde luego la estudiaré y la acogeré y será muy bienvenida. Como hicimos con la sugerencia de que el Fondo de Requilibrio Territorial se extendiera por todo el territorio de Madrid, pues si usted tiene alguna, alguna sugerencia para mejorar esa participación ciudadana, pues se la agradeceremos. Eh, le digo, los datos que usted ha dado son falsos. Mm, no voy a decir que usted mienta. Digo simplemente que usted no conoce lo suficiente y habla así un poco a la ligera. Eh, y bueno, le diré que de los de los mm, 109 proyectos que se van a poner en marcha, 47 al menos han sido eh, a partir de las necesidades y de los planteamientos de las de las asociaciones. Que no me extraña que sean críticas y me parece muy bien. Y creo que hay mucho que mejorar, por supuesto. No, no he hecho. Eh, y, y solo, por ejemplo, en el distrito de Vallecas, eh, para el plan de empleo, hay 68 proyectos que han ya presentado las, las asociaciones. Decirle que en los distritos, solo por poner un ejemplo, así, por los que estamos aquí, en Retiro, Chamartín y Vallecas, los vocales vecinos de Ciudadanos sabían y han participado en el proceso. O sea, que hable usted mm, otra vez con ellos. Muchas, Muchas gracias. gracias, Nacho. Continuamos con el orden del día. Abordamos a continuación el punto número 11. Es una pregunta formulada por el concejal don Ramón Silva Buenadicha del grupo Municipal silencio, Socialista silencio, de Madrid, interesando conocer qué medidas va a adoptar el equipo de gobierno para que los proyectos del Fondo de Reequilibrio Territorial aprobados en los distritos se puedan desarrollar con el presupuesto del año 2016. Muchas gracias, Javier. Ramón, te damos la bienvenida a esta comisión y la palabra para que formule la pregunta. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Como ya se ha dicho aquí esta mañana, el Fondo de Reequilibrio Territorial prevé en los presupuestos para 2016 30 millones de euros para todos los distritos de la ciudad. Es un importe muy significativo, por lo que hay que articular los medios necesarios para que los proyectos y también los contratos o convenios que se han que sean acordado o que se han concertado, para ser más exacto, eh, pues se puedan eh, llevar a término y se puedan ejecutar. El 21 de febrero finalizó lo que se denominó el proceso de concertación con asociaciones, entidades y también en, en algunos casos, o, o en todos los casos no tengo la información exacta, con vecinos y vecinas de los 21 distritos. En la mayoría de esos distritos se han ponderado las propuestas que desde la presidencia del distrito se han realizado. No digo que no, también, por supuesto, se han incorporado propuestas que han llevado vecinos o sobre todo entidades en, en algún caso. El número de esas propuestas en cada distrito es muy variable, desde 11 propuestas en el distrito de Fuencarral el Pardo, que es donde más propuestas ha habido, a una propuesta en distritos como Chamartín, Moncloa o Barajas. La mayoría de las propuestas, o por lo menos una parte muy importante, tienen que ser desarrolladas por por áreas de gobierno y, y desde luego también hay muchas que se tienen que desarrollar desde las propias cuentas municipales. La situación de las juntas municipales en cuanto a recursos humanos, como ustedes saben, eh, también como yo, o incluso mejor, porque lo, lo viven a diario, eh, pues es muy deficitaria y, eh, desde luego, insuficiente y, o deficiente. Podemos ponerle muchos calificativos. La amortización de plazas, las vacantes no cubiertas, etcétera, etcétera, pues colocan a, a muchas juntas municipales en una situación que va a ser muy difícil poder llevar a cabo las previsiones de ejecución de esos de esas inversiones o incluso la realización que es un, que es más sencilla de, de convenios o, o contratos sabemos que hay puesta en marcha un, un un, una contratación de interinos por acumulación de tareas, lo que pasa es que también sabemos cómo funcionan los plazos en este ayuntamiento, ¿no? lo sabemos todos, entonces no sabemos cuándo van a llegar, no sé si ustedes tendrán más información que yo. Eh, por otro lado, como también es verdad que las inversiones en los últimos años pues, han sido más bien escasas, eh, tampoco tenemos la garantía de que las áreas eh, que también tienen que hacer parte de estas, de estas inversiones pues tengan la dinámica para poder realizar esas, esas ejecución, esa ejecución presupuestaria. Si además esto lo juntamos con las inversiones financieramente sostenibles, que este año pues, tienen un, una cuantía muy, muy elevada también en el, en el presupuesto, pues desde luego es una complicación más a la hora de ejecutar estas estas inversiones y por tanto bueno pues eso es lo que lo que realmente nos preocupa y lo que Realmente nosotros quisiéramos saber es qué medidas se, se van a poner en marcha, sobre todo en cuanto a recursos humanos, eh, si se han planteado o van a plantear hacer contrataciones externas, si se va a contratar a más funcionarios, eh, pero lo que quisiéramos saber es. ¿Qué plazos son los que están manejando para la realización de los expedientes, de los pliegos, contratos y, por supuesto, también queríamos eh, disponer de los plazos previstos para que de comienzo cada una de las inversiones. Entendemos que a lo mejor Ramón sí termino ya. Solo nos pueden a lo mejor dar una información general, pero en todo caso aprovecho para solicitarles el detalle, lo más ajustado que nos puedan facilitar en cada una de estas inversiones del Fondo de Reequilibrio Territorial en cada uno de los distritos. Lo que no sea aquí, por favor, por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ramón tiene la palabra para contestar a esta pregunta. El delegado de Nacho Murguí. adelante. Muchas gracias. Efectivamente, daré una daré una información no, no tan detallada como la, que, como la que pides ahora, pero sí por escrito lo, os mantendremos informados puntualmente. Eh, para desarrollar el, el bueno, para garantizar el desarrollo de los proyectos del Fondo de Reequilibrio Territorial, hemos puesto en marcha una serie de medidas. La primera hemos solicitado con carácter previo, por supuesto, informes de viabilidad sobre los proyectos que se han presentado a las a las áreas competentes. Lo hemos hecho así con más de, de 120 proyectos o actuaciones presentadas. Hemos sometido a la aprobación del Consejo Coordinador de los Distritos, que como sabéis es el órgano que coordina a las, a las juntas de distritos en el conjunto de los 109 proyectos, eh, a financiar por el fondo de forma que se ha cribado para seleccionar los más adecuados y hemos eh, revisado, completado y ajustado los proyectos una vez conocida su viabilidad inicial. Los hemos agrupado en cinco ejes, al que se hacía antes referencia en alguna de las intervenciones anteriores. El eje de empleo, que ha absorbido el 32% del presupuesto. Eh, del fondo, el eje de vivienda que, eh, para el que empleamos un 14%, el eje de mejora urbana y espacios públicos, que absorbe un 22%, el eje de dotaciones y equipamientos públicos, otro 22%, y el eje de dinamización e intervención social, un 10%. Eh, la agrupación por ejes de actuación nos permite agilizar las gestiones y ha facilitado al área de gobierno poder eh, bueno, coordinarse con las áreas, con el resto de áreas competentes, ya que hemos trabajado con los. Lo, por conjuntos de proyectos. Eh, la cuarta medida ha sido inicia, iniciar de, de inmediato las transferencias del Fondo de Requilibrio Territorial, territorial desde, la, desde, la, desde el área de coordinación territorial al órgano competente para su gestión, que ya fuera un, un área de gobierno, un organismo público municipal competente o un distrito, y de esta forma la gestión y ejecución de los proyectos se, se racionaliza, se distribuye y no se concentra en un único órgano. Facilitando su ejecución en el presupuesto 2016. Las transferencias ya están, ya, ya las hemos iniciado. Eh, hemos adecuado esto. También se hizo una pregunta. No sé si fue en el pleno o en la comisión de en la comisión de pleno previa. Se hizo una pregunta sobre, la, sobre las modificaciones que había habido en la estructura del área. Eh, creo que la hizo eh, Peter Percival Manglano en el en el pleno. ¿Mm? Sí, fue así. Y sí lo recuerdo y, y, y un poco la explicación que dimos responde a esta, a esta necesidad de mejorar de mejorar la de mejorar la gestión que era adaptar y el, al, integrar el servicio de gestión presupuestaria participar en la dirección general de planificación y desarrollo de descentralización que es de donde cuelga el fondo de Reequilibrio territorial para aprovechar la experiencia que tenía esta esta este servicio en la gestión de los antiguos Planes de barrio y planes de inversión. Y por último, estamos poniendo en marcha una oficina de apoyo a los distritos en la gestión del Fondo de reequilibrio Territorial. En colaboración con la gerencia de la ciudad, ya está tramitado el expediente y se adscribirá a la oficina, a la Dirección General de Planificación y Desarrollo de Descentralización, y está condicionada a la existencia del, del propio Fondo de Requilibrio Territorial. Eh, se está creando en estos momentos y se prevé su dotación de interinos en, en el mes de junio. Muchas gracias. Aquí. Ah, bueno, perdona. Muchas gracias, Nacho. Eh, continuamos con la siguiente pregunta. Quedan dos, si no me equivoco. Eh, señor secretario, tiene usted la palabra. Es el punto número 12 y es una pregunta formulada por el concejal don Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer qué objetivos, plan de trabajo y dependencia orgánica tienen los asesores de inmigración que están actuando en varios distritos de nuestra ciudad. Muchas gracias, Javier. Ramón, tienes la palabra para la formulación de la pregunta. Muchas gracias, presidente. La presencia de ciudadanos llegados de otros países es una realidad en nuestra ciudad, una población culturalmente diferente y de la que, según los datos a los que hemos tenido acceso, el 85% está en edad de trabajar. Es decir, que la emigración madrileña es básicamente de tipo laboral, lo que requiere una planificación en la actuación y actividad municipal. La crisis económica tuvo consecuencias más dramáticas en la población migrante, ya que la tasa de desempleo fue superior a la de la población española. Y si tenemos en cuenta que los migrantes no tienen redes familiares que soporten las situaciones de desempleo y de falta de recursos, la situación de desamparo en estos nuevos vecinos es todavía más grave y preocupante que en la población madrileña de origen. Por otra parte, el recorte en ayudas sociales y recursos que se llevaron a cabo en nuestro país, que se siguen llevando a cabo en nuestro país, hace necesario que se tengan en cuenta esas realidades y que se comentan con mayor decisión acciones de apoyo, sensibilización y lucha contra las desventajas sociales de los migrantes. La población migrante no se reparte por igual en toda la ciudad. Hay distritos con mayor porcentaje de inmigrantes que otros, lo que coincide en general con distritos con mayores necesidades sociales, ya que, como todos sabemos, es en estos distritos donde la población con menores recursos se ha ido concentrando. Nos preocupa especialmente la integración, pero también los problemas de abandono escolar y desempleo de los inmigrantes de segunda generación, donde se palpa con total crudeza es en los distritos más desfavorecidos, ya que la concentración unida a la falta de recursos sociales y económicos tiene como consecuencia el deterioro de la calidad de vida, tanto de los vecinos autóctonos como de los nuevos vecinos. Y, por lo tanto, aunque las políticas generales deben ser iguales para toda la ciudad, entendemos que el abordaje. Y los primeros recursos deben emplearse en aquellos distritos que tienen mayor número de migrantes entre su población. Me refiero a distritos como Ciudad Lineal, Lucera, Carbanchel, Tetuán o Puente de Vallecas. Hemos recibido información sobre la existencia de una figu nueva figura que se autodenomina asesora asesora de inmigración en algunos distritos. Quisiéramos que nos expliques quiénes son, en qué distritos si es que no es en todos porque no nos ha llegado información de, de todos los distritos y desde luego no de todos los distritos que tienen una alta población migrante y, y también pues queríamos saber como decíamos en el, en el texto de la pregunta, cuáles son los, los objetivos que se han planteado en materia de inmigración, cuáles son los planes de trabajo a desarrollar en los distritos y qué distritos son los que tienen estas, a, estas, a estas personas, a estos asesores y, y cuál es su dependencia orgánica. ¿Son personal del distrito, son personal del área, etcétera? Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Pues para responder esta pregunta por el equipo de gobierno, contamos hoy con la presencia de Eloy Cuellar Martín, coordinador general. De coordinación territorial y asociaciones. Eloy, bienvenido. Muchísimas gracias. Eh, gracias a Ramón Silva y al igual que bueno, pues, eh, ha comentado pues, eh, Nacho Murgui, también agradecer el buen estilo, en este caso, de, tanto de la pregunta como del tono que pretende, sobre todo, recabar información. Eh, Madrid ha sido mm, y es una ciudad acogedora de miles de personas que han venido buscando mejorar sus condiciones de vida en España. Sus proyectos migratorios pues, han sido elaborados durante largo tiempo antes de su llegada a España. Se ha modificado conforme lo hacían las circunstancias socioeconómicas y vitales. Y muchos de ellos, a pesar de la crisis económica, han decidido traer a sus familias y adquirir la nacionalidad española para quedarse definitivamente en Madrid. La ciudad tiene que ser... Eh, receptiva y acogedora, y fíjense que la diferencia fundamental de las personas solicitantes de protección internacional respecto a la migración económica atendida en los programas de inmigración del Ayuntamiento de Madrid es que no existe un proyecto migratorio elaborado, sino que de forma brusca y repentina, pues emigrar es su, su única opción. Hago esta referencia a las personas que solicitan también asilo o protección internacional es un problema que m, debe conducir a la puesta en marcha de políticas públicas y la puesta en marcha de políticas públicas eh, es una puesta en marcha de políticas que m, tiene que recoger todos los condicionantes que m, bueno pues se generan en torno a un ámbito que cuando menos es complejo eh, tanto los inmigrantes como los refugiados eh, necesitan pues atención psicológica hogares permanentes escolarización y todo el apoyo incluso burocrático necesario para que cuando lleguen a madrid a, a nuestra ciudad a pesar de las trabas que pone mm, el gobierno de españa traten de desempeñar y desarrollar su vida de la mejor manera en esta puesta en marcha de políticas públicas las políticas públicas hasta que mm, desembaren embarcan o, de, o desarrollan o se concretan en servicios públicos. hay un, un hilo conductor que entiendo pasa desde esa definición de objetivos, de esa definición de planes, proyectos, programas hasta, hasta su concreción, en qué prestaciones concretas se ofrecen a la población inmigrante. Es una, un ámbito en el que se da una multiplicidad de actores que están presentes en, en la producción de estas políticas públicas, que confluye, que intercambia conocimientos en las fases de diseño, implantación y evaluación de esas políticas, sobre todo en, la, en el desarrollo de proyectos conjuntos para la puesta en marcha de estos servicios y prestaciones. Es una concepción reticular muy característica de la gobernanza. En nuestro caso, los objetivos que, que se están persiguiendo y que definen las líneas fundamentales de trabajo del Ayuntamiento. De Madrid tiene que ver con la eh, acogida, información, orientación y convivencia. Ese sería uno de los objetivos que van definiendo los diferentes planes de trabajo y en esa concreción de políticas públicas. Llevas dos minutos y medio. Sí, ¿eh? Se, no necesita, se necesita hacer prospecciones, estudiar la realidad. Conocer eh, en los distritos que, como bien señalabas, eh, hay distritos de Madrid con unos cuantos con más del 20% de la población de origen inmigrante. Eso puede dar lugar pues, a, a veces a dificultades de convivencia. Eso tiene que dar lugar a proyectos, en este caso, de integración. Para ello, pues eh, se ha contado pues, con una persona eh, que está adscrita a la unidad de personal eventual que de alguna manera está tratando de eh, asesorar, tratando de recoger en diferentes distritos pues cuáles son las principales problemáticas, cuáles son los principales elementos que nos pueden servir para poner en marcha políticas públicas que entren en consonancia y que estén intrínsecamente ligadas a los servicios públicos. Ese sería, de alguna manera, el, el, el objetivo de, de estos eh, asesores, entre comillas, de inmigración, que en su categoría pues, serían asesores nivel 24, es una persona únicamente que desempeña la labor en varios distritos, y que eh, esa labor está centrada en la inmigración. Gracias, perdón. Eh, Ramón, ¿tienes todavía? No quieres utilizarlo, vale. Pues continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el último ya, el 13. Javier. Es una pregunta formulada por la concejala Doña Purificación Causa Piel Lopesino del Grupo Municipal Socialista de Madrid, dirigida al coordinador general de la alcaldía, interesando conocer qué líneas de actuación y acciones específicas se piensan desarrollar en el plan de Madrid-Ciudad Inteligente. Muchas gracias, Javier. Purificación tiene la palabra. Sí, hola, buenos días. Bueno, hacemos esta, esta pregunta por varios motivos, porque en el informe económico financiero del presupuesto para el año 2016 se incluye la referencia respecto a que Madrid debe desarrollar el, el plan de ciudad inteligente, eh, también porque queremos conocer en, en qué consiste ese plan de ciudad inteligente de Madrid. Y además porque acaba de celebrarse los días 13 y 14 de abril el segundo Congreso de Ciudades Inteligentes, al que por cierto no nos han invitado y al hilo del mismo veíamos conveniente recordar cómo está Madrid en este asunto. Eh, la verdad es que nuestra percepción, la percepción del Grupo Municipal Socialista y creo la de todos los análisis, es que Madrid es una ciudad que está muy retrasada en la, en la puesta en marcha de proyectos de innovación y en la aplicación de las nuevas tecnologías en la prestación adecuada de servicios a los ciudadanos. Eh, durante años hemos oído a los gobiernos del Partido Popular anunciar eh, proyectos, iniciativas y al final eh, no, no, han, no, no hemos visto soluciones a este, en este sentido. El Grupo Municipal Socialista desde hace tiempo propuso la necesidad de un plan estratégico para Madrid que hiciera realmente eh, una ciudad, eh, digamos, europea, innovadora, moderna, que utilizará las nuevas tecnologías para garantizar y afrontar con solvencia desafíos como la gestión energética, el reciclaje de residuos, la movilidad urbana, la seguridad, la atención social, la participación ciudadana y, bueno, lo que sabemos y lo que conocemos es que en el 2014 se, se puso en marcha el proyecto Min, Madrid Inteligente que se calificó en su momento como un gran proyecto estratégico para el futuro de Madrid, para su desarrollo sostenible y para una gestión eficiente de los servicios urbanos, y que realmente era una plataforma informática que permitiría una gestión global de los servicios urbanos, eh, que agruparía, digamos, en, vinculado a los contratos integrales que se, se hicieron en su momento en esta ciudad. Eh, la información también que tenemos es que se preveía un coste para el 2014-2015 de 15,51 millones de euros. Nos gustaría saber también en que, cómo está este proyecto, su desarrollo, sus resultados, eh, también las previsiones en cuanto al medio y largo plazo que mejoren la, la gestión eh, del, de digamos, todo lo que tiene que ver con la movilidad, con las instalaciones. La, la, la gestión energética de las instalaciones urbanas, la infraestructura, es decir, todo lo que la limpieza, lo que tiene que ver con, con la aplicación de este proyecto. Eh, bien, nosotros entendemos que más allá de proyectos como este, hay ciudades, y Madrid tiene también que, que plantearse recoger ciudad, eh, proyectos que hay en otras ciudades europeas. Eh, incluso en nuestro, en nuestro país hay ciudades que van por delante en este sentido y que están utilizando las nuevas tecnologías adecuadamente eh, para la mejor gestión de los servicios públicos, para la mejor gestión de la calidad ambiental, la movilidad, el apoyo a empresas y negocios, las comunicaciones, las infraestructuras, el turismo, la participación ciudadana, la promoción exterior, incluso, por ejemplo, para la atención social, los servicios sociales o para garantizar que nuestra ciudad fuera una ciudad accesible para la utilización, eh, digamos, en, con los mismos derechos de todas las personas. También aquella, sí ¿Ya me he enrollado más? Sí, ¿sí? Vale. una, bueno, po, una pues poca. Me, venga. <laughs> ¿Y ya no me queda nada de tiempo? Ah, oh, concluye, concluye, ah, por favor. Bueno, nada, que eh, así acabo. Simplemente que... Queremos, además, ya informado sobre eh, la nave, <laughs> eh, nos, para nosotros también era un proyecto importante en esos términos, pero nos gustaría saber si tenemos algún proyecto de gran alcance para realmente hacer de Madrid una ciudad eh, que utiliza las nuevas tecnologías a favor de, de los ciudadanos. Muchas gracias. Pues para responder la pregunta por el equipo de gobierno va a intervenir Roberto Sánchez Sánchez, que ya. Has tenido que intervenir en esta comisión varias veces, director general de innovación y promoción de la, de la ciudad. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Eh, la verdad que no voy a tener tiempo de contestar eh, eh, todo lo que me gustaría, porque compartiendo eh, prácticamente la totalidad del análisis, pues lo que tenemos es un camino por delante muy, muy interesante y no, no creo que me vaya a dar tiempo a exponerlo con todo el detalle que se merecería. Eh, a ver, por, por, por ahondar un poco en el análisis, lo que yo creo que hemos encontrado es que bajo el concepto de la descentralización de la ciudad inteligente, en realidad lo que había es una dispersión de actuaciones en la ciudad que, que hacían difícil eh, eh, generar un proyecto integrador ¿no? que de, de, de desarrollo, ¿no? Y luego la otra, el otro tema que hemos visto también y, y que estamos, eh, 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 digamos, cambiando, es una realmente, incluso para, para todo ese conjunto de actividades relacionadas con la ciudad inteligente que, que, se, hace, que se hace en Madrid, que se hacían y, y se siguen haciendo en Madrid, pues había una falta, justo por esa falta de integración, también hay una falta de, de comunicación, exterior y de presencia en los medios. De tal modo que si uno piensa en las ciudades innovadoras del mundo, a nadie se le ocurre pensar en Madrid. No, 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 estamos, no estamos en el mapa. ¿no? Entonces, todo el ejercicio que tenemos que hacer es, es yo creo que es, tiene como dos caras ¿no? o, 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 o dos, dos líneas. Una es, es prestar los servicios de una manera más eficiente a través de la innovación y las nuevas tecnologías, que es el fundamental. Otra es hacer que en Madrid sea posible la innovación para cualquiera que, que quiera venir y esto supone atraer talento, inversión, etcétera, que es también muy importante y, y la otra es comunicarlo, porque solamente de la comunicación, solamente de formar parte de las redes mundiales, pues uno tiene presencia y es capaz de, de hacer esa, esa atracción. ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando en intentar resolver esas, esas eh, cuestiones que son un poco la realidad que tenemos en la ciudad ahora mismo, ¿no? Entonces, para eso, eh, eh, bueno, trabajamos en dos frentes. Uno que le llamamos la intra-innovación, que es qué hace dentro del ayuntamiento para prestar los servicios de una manera mejor, más eficiente. Eh, para eso hemos constituido una mesa de, de innovación en, la, en el ayuntamiento en la que participan eh, la, todas las áreas de gobierno porque realmente la, la innovación que hiciese la Dirección General de Innovación pues no serviría para nada. ¿no? Eso, nosotros somos como un catalizador o un animador, ¿no? pero no, no somos nosotros los que tenemos que hacerlo, tiene que hacerlo las, las áreas de gobierno, el ayuntamiento. ¿no? Entonces, nosotros hemos creado una mesa que nos permite eh, reunirnos periódicamente, mensualmente, y ver proyectos, ideas. Hemos hecho otra cosa, que es asociar un presupuesto de compra pública innovadora que nos permite el... el, el, el que eh, servicios o productos que, realiza, que quiere realizar el ayuntamiento que no están en el mercado y que supondrían mejoras mediante la aplicación de tecnología, pues, digamos, se puedan prestar a través de esos presupuestos específicos de, de compra pública innovadora. Y eso está en el intra. En el exterior, en, en cómo promover la, la innovación hacia el exterior, eh, lo que hacemos es eh, nuestros espacios de innovación ampliarlos, generarlos, etcétera, por una parte, y ahí está la nave, ese es, digamos, el, el, el bloque principal, esa sería la nave, eh, eh, que por cierto, eh, eh, aprovecho para decir que en el Ro, acto de Roberto. presentación no era de la nave, sino, sino que era, era un, un acto de presentación de, una, de un evento que organizaba Cotec y por eso no fue la alcaldesa, fue, fuimos los que estábamos en ese acto. Eh, entonces, es, es, esa es la otra parte. Y en el ámbito de ciudad inteligente específicamente... Pero muy y con, específicamente, con, con, porque concluyo, tenemos... Concluyo, sí. concluyo, concluyo. Muy específicamente, lo primero que estamos haciendo es un inventario de todas las actividades que se realizan para generar ese relato de ciudad inteligente que tiene que ser Madrid y superponer los nuevos proyectos que se están haciendo. Y, y me quedo aquí. Eh, Perdón, Mauricio, gracias. Eh, nos Muchas gracias. Nos, sí, nos gustaría hacer un reconocimiento al expresidente de la FRAN, que se murió hace tres días, a Paco Caño. Entonces, no, no lo hemos dicho antes porque no sabíamos si estaba, iba a estar la FRAN o no, pero nos gustaría hacer un reconocimiento en esta comisión, que es la de Transparencia y Asociaciones. Muy bien, muchas gracias, Silvia, y gracias por recordarlo. Yo creo que nos sumamos todos a ese reconocimiento. Y con esto concluimos la comisión y se levanta la sesión. Muchas gracias.